Jóvenes cancunenses se sumaron al proyecto Unidos, que busca contribuir en diversas actividades de rehabilitación de espacios públicos a favor de la sociedad cancunense. Más de 700 jóvenes participaron en la limpieza de escuelas, reforestación de la avenida Guayacán y pintura del parque de la Unidad Morelos, mencionó Luis Durán, presidente de Unidos MX. El grupo de chavos también está trabajando en la restauración de un santuario de animales que enfrentaba problemáticas de inundación, por lo que los perros del santuario sufrían las consecuencias de la inundación. Por medio de patrocinadores se pudo donar un camión de gravilla y los voluntarios se encargaron de la mano de obra. Hasta el momento, Unidos MX, en la segunda etapa de 3 de su proyecto social, han llevado a cabo la limpieza de playas, limpieza de escuelas, reforestación de la avenida Guayacán, pintura del parque de la Unidad Morelos, restauración de un santuario de animales y aún falta una etapa más para culminar este proyecto que tiene como fecha de cierre el 5 de diciembre. En dicho cierre se realizará un concierto, entre otras actividades. Un proyecto positivo que tiene como objetivo que los jóvenes cancunenses conozcan las problemáticas de su comunidad a nivel general y que estén interesados en ser un factor de cambio en la sociedad. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.